Bueno, hoy en día el tabaco sigue siendo un tema muy relevante. En Cataluña, más o menos un 25% de la población se considera que es fumadora activa, ¿vale? Esto depende también mucho de las diferentes edades, ¿no? Pero sí que hay un porcentaje importante de la población que es fumadora activa, sin considerar la cantidad de gente que además es fumadora pasiva y que está expuesta al tabaco, aún sin ser quien sea el fumador, ¿no? La gente ha ido amoldando un poco la situación de cuando fuma, pero eso no quiere decir que las personas no sigan fumando. Mucha gente incluso lo que dice es, claro, yo no puedo fumar en el trabajo, no puedo fumar si voy a un restaurante, pero llego a casa y fumo, me levanto de la cama y fumo. Entonces el tabaco está presente, aunque no lo veamos tanto como lo veíamos antes, y sigue siendo algo muy prevalente y preocupante. Las consecuencias principalmente van en relación, aparte de las enfermedades pulmonares asociadas al tabaco, también al cáncer. Y el cáncer no solamente va asociado al cáncer de pulmón, sino que también va relacionado a muchos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de vejiga, que lo tenemos mucho menos en cuenta, pero que también es muy prevalente, o cánceres de laringe, etc. Es una adicción que está bien vista, no lo consideramos como algo dañino. Si vemos a alguien fumando, no le decimos esto no está bien, como si viéramos a alguien quizás consumiendo alguna droga, ¿no? O bebiendo alcohol más de la cuenta. En cambio, el tabaco está aceptado socialmente y no se ve como algo dañino ni malo. Y de hecho, ese es el problema de por qué cuesta que las personas puedan dejar esta adicción, porque lo ven como algo aceptable.